Expediente número 969-2013. Recurso de apelación interpuesto por Leonardo Carlos Crespín Quispe contra el acuerdo de consejo que decidió rechazar la solicitud de vacancia de Ángel Ponce Simón del cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Parcoy, provincia de Patás, departamento de La Libertad. Por el señor Ángel Ponce Simón concurre el abogado Julio César Castiglione Giglino. Señor abogado Julio César Castiglione Giglione, tiene el uso de la palabra por igual tiempo. Adelante, doctor. Gracias, señor presidente, dignos magistrados. Solicito a este ilustre colegiado, en representación de mi patrocinado, Ángel Ponce Simón, alcalde en ejercicio de la Municipalidad Distrital de Parcoy, provincia de Patás, presente el día de hoy ante esta audiencia, se sirva confirmar el acuerdo de consejo de la Municipalidad Distrital de Parcoy que rechaza el pedido de vacancia formulado en su contra. En primer lugar, señor presidente, dignos magistrados, debemos traer a colación la resolución 479-2013, Parcoy Patás, de fecha 23 de mayo del 2013, que resuelve a declarar nulo el acuerdo de consejo y devolver a la Municipalidad Distrital de Parcoy para que se pronuncie sobre lo siguiente. En el punto 13 de la citada resolución, habla de la reiterada jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones y dice, los primer supuesto, la verificación del vínculo conyugal de parentesco o vínculo conyugal. Punto B, que el familiar haya sido contratado. Y punto C, que la autoridad edil haya realizado contratación. Esto es un tema que ya es una reiterada jurisprudencia y uniforme por parte del colegiado. En el punto 16... dice que para determinar el grado de parentesco, parte final, es la partida de nacimiento o de matrimonio según la resolución 4900 del 2010. Y en el punto 17, sobre la relación laboral, dice que en base al principio de la primacía de la realidad, esta se puede demostrar con planillas de pago, recibos, orden de servicio, memorándums, etcétera. ¿Qué es lo que tenemos sobre el primer punto? En el primer punto, en cuanto a los escritos que han acompañado las partidas de nacimiento que demostrarían el primero la relación de parentesco, se señala en el punto 1, partida de nacimiento de mi patrocinado, donde se describe como su padre Aurelio Ponce Mendoza. No hay la partida de nacimiento de Aurelio Ponce Mendoza, por algo que voy a decir más adelante. Para demostrar el nepotismo, se sube al tronco que crea precisamente la relación de parentesco. Es desde el causante y se sube hacia arriba y después se va descendiendo. No hay esta partida. En el segundo punto dice copia certificada de la partida de Isabel Ponce Simón, hermana de Ángel Ponce Simón, precisando que Isabel se le conoce como Marcial. Es decir, admiten que en la partida es Isabel y se le conoce como Marcial. Y no hay la partida de nacimiento de Isabel Ponce Simón que se le conoce como Marcial, porque en estas supuestas planillas que han presentado aparece el nombre de Marcial, el que había trabajado, y más no de Isabel. Entonces, en el punto 2, están reconociendo de que incluso hay un problema en los nombres. En el punto 3, copia certificada de la partida de nacimiento de Freddy Rosario Ponce Valdieso, hijo de Marcial Ponce Simón, pero a Marcial se le conoce como Isabel, o es Isabel, e hijo de Modesta Valdivieso. Y en el punto 4, copia certificada de la partida de nacimiento de Modesta Valdivieso Cueva, esposa de Marcial, pero Marcial es Isabel. En consecuencia, si yo no demuestro el entroncamiento familiar a través de lo que ha dicho este ilustre colegiado y el vocal ponente, que se demuestra a través de las partidas de nacimiento y el peticionante, conforme el artículo 23 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que dice, quien alega un hecho tiene que probarlo.
el peticionante debe proporcionar la documentación que demuestre la causal de vacancia invocada, conforme lo establece los artículos 198 y 196 del Código Procesal Civil. En consecuencia, esta causal, en este extremo, no estaría probada. En segundo lugar, se manifiesta que el informe 01-2011, de fecha 3 de febrero, suscrito por el maestro de obra Marcial Ponce Simón, hermano del alcalde, o es Marcial o es Isabel. Con lo cual, este informe también, que no existe, adolece de la identidad de la persona que supuestamente lo suscribe, reconocido por los propios peticionantes, no por este modesto abogado. Y en consecuencia, en este informe aparece, no es una hoja de tareo, un listado, las firmas todas coinciden. Esta sí es una hoja de tareo, no está firma, no aparece quien lo firma, y así sucesivamente. Los descargos de las áreas. El informe 062-2012 del jefe de planificación, que todas estas personas no han sido contratadas por la municipalidad bajo ninguna modalidad. El informe número 2, 082-2012, del jefe de recursos humanos, que dice que ninguna de estas personas han sido contratadas por la municipalidad. El informe 647-2012, de la unidad de logística, que dice que todas estas personas no han sido contratadas por la municipalidad. Y finalmente el informe 020-2012, que dice que todas estas personas, de tesorería, perdón, 020, tesorería, que estas personas no han sido contratadas por la municipalidad y no hay egreso alguno. Muy bien, el expediente de obra, de la liquidación de obra de agua potable, Uchubamba, Alpamarca. El cuaderno de obra, que es importantísimo en este caso, que observa la construcción de agua potable, Uchubamba, Alpamarca, tuvo tres paralizaciones. La primera paralización, el 1 de octubre al 1 de noviembre del 2010. La segunda paralización, de enero del 2011 a febrero del mismo año. Y esta supuesta planilla es de enero, cuando la obra estaba paralizada, de acuerdo al cuaderno de liquidación y de acuerdo a todos los informes. La obra no estaba trabajando. Y si la obra no estaba trabajando, no pueden haber personas que han estado trabajando ni puede haber egreso. En consecuencia, está demostrado claramente en el cuaderno de liquidación que hemos presentado en tres folios, presidente, para que se pueda verificar que esto así existe. Y finalmente, la última, los trabajos que dice supuestamente realizaron fueron por 3.760 soles del mes de enero, cuando la obra estaba paralizada. Termino, presidente. Ante este colegiado se ha presentado un escrito en lo cual se dice, se mencionan los nombres de las personas, no se hace el esfuerzo de demostrar el entroncamiento, que todo pedido de vacancia serio se tiene que hacer. Y en segundo lugar, dice que hay una declaración jurada de un señor, sí, efectivamente, él manifiesta que fue sorprendido, que se está desistiendo de la declaración jurada y que la está retirando. Y en todo caso, es la persona que hace una declaración jurada en la cual fue sorprendido por un regidor, cuyo no voy a mencionar, pero está en el escrito, y en consecuencia está él desistiendo. Pero además, si fuese válida la declaración jurada, por una declaración jurada, ¿se va a declarar la vacancia del cargo de alcalde en materia de derecho municipal, y no en esto es judicial, sino electoral municipal? No se puede hacer acrobacia jurídica. Por estas consideraciones, señor presidente, por la majestad de la ley y el derecho, muy respetuosamente solicito a este ilustre colegiado se sirva confirmar el acuerdo de consejo de la Municipalidad Distrital de Parcoy, que rechaza el pedido de vacancia formulado en contra de mi patrocinado. Gracias por su paciencia, señor presidente. Vista la causa, queda el voto.